con el lanzamiento de su Centro de Potenciamiento de Logística y Asesoramiento ubicado en la sede de Villa Esperanza, la Casera de Comercio Internacional realizó su feria científica y tecnológica con el objetivo de coadyuvar a empresas públicas y privadas de la urbe alteña. Estamos llevando adelante la Feria de Ciencia y Tecnología de la Casera de Comercio Internacional y también la inauguración del Centro de Potenciamiento, dos actividades muy importantes para la carrera que van a beneficiar a toda la población estudiantil de la carrera y no solo a la carrera o a la universidad, sino también van a beneficiar a toda la población del Alto, de La Paz, pequeñas, medianas empresas que el día de hoy nos acompañan, instituciones, embajadas que el día de hoy nos han acompañado y que están predispuestas a colaborar con el emprendimiento, con la exportación. Ya que estos proyectos van a influir para bien de la sociedad alteña y boliviana, ¿no? Porque comprendemos que distintos compañeros son hijos de productores, microempresarios, entre otros, los cuales se van a beneficiar en ese aspecto con una inserción laboral a futuro. Lo más importante son los productores que nos están visitando, con el que ya vamos a hacer una especie de convenio para hacer las exportaciones de los productos que realicen en nuestro país. A veces es bueno hacer conocer qué productos realizamos, porque como decían ellos, nosotros producimos y ellos ponen su madre en su país, y eso es lo que tenemos que evitar y hacer una alianza estratégica, como hablaban, Estado, universidad y los productores. Con 15 empresas y 21 emprendimientos se hizo la presentación de diferentes productos. Asimismo, el primer secretario de la Embajada de Brasil en Bolivia resaltó de positivo el evento y mencionó que se desarrolla un buen fortalecimiento del comercio alteño. Yo estoy muy impresionado con todo que vi aquí. Creo que el comercio de Brasil y Bolivia tiene mucho que ganar y es con gente como esa, con iniciativas como esa, es que vamos a hacer crecer el comercio para el beneficio de todos los países.